Lo que les informamos al principio de nuestro programa, como ya sabemos, Tabaré Viera fue nombrado ayer, designado como el nuevo ministro de Turismo, en lugar de Germán Cardoso, que como también les informábamos, debió renunciar la semana pasada, el viernes, presentó su renuncia a raíz de una serie de compras presuntamente irregulares que fueron denunciadas por el también colorado y cesado director de Turismo, Martín Pérez Banchero. El nombre de Viera no pudo ser confirmado enseguida, en cuanto se empezó a manejar, a raíz de las negociaciones que se dieron en la interna del Partido Colorado respecto de quién iba a asumir la banca en el Senado que iba a dejar Viera, que recordemos estaba en el Senado luego de la renuncia de Julio María Sanguinetti, líder del Partido Colorado y del sector ballistas. Finalmente, Raúl Valle va a ocupar esta banca y el sanguinetismo se va a quedar sin representación en la Cámara Alta. ¿Qué implica esto para el Partido Colorado? ¿Qué implica para el gobierno? ¿Cómo se dio esta salida de un nuevo ministro? ¿Cómo se da la designación de Tabaré Viera, que es anunciada, como decíamos al principio, por Sanguinetti, no por el presidente de la República ni por el gobierno? ¿Y qué marca esto para la coalición de gobierno, ¿no? ¿Cómo se da ahora, de ahora en adelante, también el vínculo interno? Vamos a analizar todos estos temas y hablar de toda esta situación con el politólogo Adolfo Garcés, que nos acompaña en nuestro programa esta mañana una vez más. Bienvenido, Fito, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, ¿cómo están? Bueno, bienvenido. Muy bien, pues, bienvenido. Menos mal que no traje el otro tapabocas, así que tiene corazoncito. ¿Ah, tenés un nuevo corazoncito? No, qué tierno, qué bien. Bueno, te hubiera quedado bien, igual. No pasa nada. Bueno, Fito, a ver, arranquemos por este tema que mencionaban en la introducción y por cómo se da el anuncio ayer. Me interesa preguntarte en principio, lo decíamos al comienzo. Llama la atención que, o quizás para vos no llama la atención, que el anuncio lo dé de la designación de Tabaré Viera Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, y no el presidente de la República o un miembro del Poder Ejecutivo directamente, se comunica por un comunicado escrito. Y no hay un anuncio así público, oficial, que por cierto, tampoco se ha dado en los últimos casos, ¿no? Y también pasó con la salida del propio Cardoso, ¿no? De la casa de Sanguinetti. Hubo una conferencia de prensa en la casa del expresidente Sanguinetti, Sanguinetti con el ministro saliente, y ahora pasa lo simétrico. Mi interpretación, parece que de sentido común, es que el presidente de la República quiso dejar claro que este era un tema de los colorados. Este era un asunto, un problema de los colorados, solucionado luego, después de negociaciones entre ballistas y la lista 15, por los propios colorados. Creo que llega hasta ahí la cosa. Claro. Ahora, queda claro, por si había alguna duda, el tema de las cuotas políticas en los ministerios, ¿no? Sí. En los cargos de ministros y también cómo influye el tema del Parlamento. Desde luego. A ver, no hay que horrorizarse porque forma parte de la lógica esencial de una coalición. Uh-huh. Una coalición consiste en un acuerdo en torno a programas, en torno a políticas públicas y al mismo tiempo una distribución de responsabilidades entre los socios en los cargos ejecutivos. Así que de eso no hay que asombrarse. Claro, pasa lo mismo con el Frente Amplio, ¿no? Que era una coalición de izquierdas también, es una coalición de izquierdas, y en el gobierno también las designaciones se dan mediante negociaciones también por desde luego, sectores. En todo caso, la discusión que es muy importante, que tenemos que seguir dando en Uruguay, Conrado Ramos, actual director de la Oficina de Servicio Civil, es sí. Una de las personas que ha liderado esta discusión académicamente en Uruguay, la discusión que tenemos que dar es hasta dónde deberían llegar para que el Estado funcione beberianamente o neo-beberianamente, ¿no? Para que el Estado tenga musculatura propia y no dependa tanto de la política, en el Estado esas designaciones, ¿no? Es decir, una cosa son los ministros, otra cosa los subsecretarios, otra cosa las divisiones generales, bueno, pero de ahí para abajo también suele haber designaciones políticas que son las que merecen un signo de interrogación y deben ser discutidas por todos nosotros. Claro, que sea que no sean cargos tan políticos, sino más técnicos. Que no se politice o partidice tanto la administración pública. En todo caso, lo remito a Conrado. Y en el caso del ministro, incluso, ¿no tendría que, más allá de obviamente del peso político, de las cuotas políticas, más en una coalición, pero también uno piensa que el ministro tiene que ser idóneo en la cartera que está asumiendo. Sí. No caer en paracaídas porque ocupa un cargo en un sector político, a dirigir un ministerio. Bueno, es una buena discusión. Lo más importante para un dirigente político es que sea representativo. Ese debe ser el... Las democracias que no funcionan son las democracias donde cruje, donde falla la representación política, ¿no? El Partido Colorado es una parte clave de la coalición, representa un porcentaje no desdeñable de la opinión pública, tiene que estar representado en el gabinete, claro. Y Ballista lo mismo. La clave está en que los dirigentes políticos se puedan asesorar bien, ¿no? Cuenten con asesores dentro de su partido y cuenten con una administración pública competente,
con la que puedan colaborar. Y vuelvo otra vez al problema de hasta qué punto la administración, en particular la administración central uruguaya, es una administración que tiene esa capacidad burocrática clásica, esa capacidad técnica, ¿no? Buenas burocracias en interacción con ministros responsables, competentes, generan buenas políticas públicas. Y pasando raya, ¿cómo crees que es el saldo para el gobierno de la salida de este entuerto? Y desgaste, ¿no? Es un mal momento para el Partido Colorado. Ahora lograron salir del paso, pero bueno, me parece que fue un trago amargo para los colorados perder tres ministros en un año y medio, ¿no? Tal Viriate ha sido muy manejado, tal Viriate Cardoso. Sí, sí. Parece la delantera un cuadro de fútbol, ¿no? Pero es así. Entonces, es un problema para el Partido Colorado y también es un problema para el gobierno. Mucha inestabilidad. Nada de inestabilidad al estilo de Vázquez II no ayuda. Excesiva inestabilidad tampoco. Porque ahí hay... Otra vez volvemos al punto medio, ¿no? Extremos son malos. Debería haber un punto medio entre la rigidez extrema y la inestabilidad excesiva, que es lo que le pasa en particular al Partido Colorado. Ojo, así como hablamos de estos tres, yo quiero poner arriba de la mesa otros tres que funcionan y que son claves en el gobierno. Nos olvidamos de Adrián Peña. Yo vi una entrevista en Telemundo, hace muchos meses una entrevista de Adrián Peña y quedé con los ojos así. ¿Cómo este hombre en tan poco tiempo aprendió tanto? Adrián Peña es un ministro que yo sigo con mucha atención. Isaac Alfie es una pieza clave del equipo económico, ya lo sabemos. Podrás estar de acuerdo o no con las políticas del equipo económico, lo que no podés discutir es la influencia de Isaac Alfie y su competencia, su experiencia en esto, ¿no? El otro es Robert Silva, ¿no? Que está al frente, o es una de las personas que está al frente, junto con el ministro da Silveira, de una política que es clave para cualquier gobierno. ¿No? Y que es una promesa electoral de esta coalición. Que es la reforma no son para nada despreciables los lugares que ocupan los colorados en el gobierno. Pero además estos tres están haciendo, para mi gusto, buenas gestiones. Se verá dentro de 3 años y pico, ¿no? Cuando termine este mandato. Pero así como cayeron estos tres, hay otros tres que funcionan y cuya gestión hay que seguir de cerca. En algo. Si la lectura que tenemos que hacer es que el presidente dice, bueno, esto es un problema de los colorados, ¿no? Uh-huh. También es un mensaje del presidente respecto a las acusaciones que recaen sobre Cardoso, es decir, puede ser. Porque acá hay dos lecturas sobre las acusaciones. Una, hay un problema de, no sé si llamarlo corrupción o mala administración, esa es una lectura. La otra lectura es la que da Cardoso, que dice, no, esta es una vendetta política que viene de su propio partido. Entonces, ¿el presidente con esta manera de tratarlo abona una de las dos explicaciones? En cualquiera de los casos está claro que el presidente marca distancia, ¿no? Ya sea porque es un problema interno del Partido Colorado, ya sea porque no está de acuerdo con el manejo del exministro Cardoso, el presidente marca distancia. Háganse cargo ustedes. Eso es lo que está diciendo, si mi lectura es correcta. Y esa señal. No me contaminen el gobierno. Y sí. Claro. Porque además, la calle Pobre, este tema es extraordinariamente sensible. Desde el día uno. Extraordinariamente sensible. A todo lo que huela a mal manejo, ¿no? Es extraordinariamente sensible y reacciona a toda velocidad. Bueno, por experiencia familiar. El mensaje que le dio, ¿no? Ojo con las cuentas públicas. Claro. Así que bueno. Que la senadora Bianchi puso un tuit diciendo que con la calle Pau no se juega en estos temas, digamos. Yo diría que en ningún tema. ¿No? Claro. Sí, hay algo que también, ¿no? que fue mostrando desde el 1 de marzo del año pasado, es que así como designa, te saca la silla, ¿no? ¿Y la señal no debilita a la calle Pau, al gobierno, el tema de dejar que lo resuelva este partido, en este caso, y yo no me meto en la designación de quién va a ser el... Bueno, el apoyo, bueno, tiene el apoyo del presidente, se dijo. Puede ser una lectura. La otra lectura sería, que es más piadosa con el presidente, sería, bueno... se ha criticado el presidente de la República por ser demasiado autorreferido, uh-huh. ¿no? Por hacer pasar todas las decisiones por el piso 11, claro, acá de la torre ejecutiva, ¿no? Y bueno, acá hace exactamente lo opuesto, ¿no? Acá descentraliza, delega. Fito, ¿cómo viste estas declaraciones? Corríjame si me equivoco, creo que fue Delgado, que decía que la salida de Cardoso de alguna forma enaltece. Fortalece al gobierno,
Porque en realidad Cardoso no renuncia porque quiere, ¿no? Cardoso lo hacen renunciar. Entonces, ¿cómo le dicen? Delgado y Argimón, dijeron los dos. Claro. Declaraciones piadosas para mi gusto. Sí. Que tienen que ver con cuidar la coalición. Ajá. Pero no efectivamente reales. Digamos, reales en cuanto a que una salida obligada en realidad no fortalece nada. Porque no renuncia porque él cree que se equivocó. No. Pero bueno, hay que ponerse en los zapatos del secretario de la Presidencia y la vicepresidenta de la República, ¿no? Tienen que cuidar la coalición. Sí, está claro eso, ¿no? Ahora, la postura, por ejemplo, que mantuvo Cardoso hasta último momento fue la de negar cualquier acto, obviamente, irregular e incluso lo que decía Leo, ¿no? Acusar una campaña en su contra, ¿no? Claro, sí. Una especie de conspiración política para perjudicarlo. Bien. Se investigará, ¿no? Se investigará. De hecho, él dijo que va a pedir una comisión investigadora ahora. Muy bien, se investigará y todos tendremos más información. Sí. Francamente, probablemente ustedes tengan más información que yo sobre esto. Y toda la ciudadanía merece tener más información sobre lo que pasó. ¿Y cómo? Perdón, Nico. No, bueno, primero porque tiene que ver con esto. ¿Te parece que amerita una comisión investigadora por un tema como este? ¿Son para esto las comisiones investigadoras? ¿Son, por ejemplo, para salir a limpiar o terminar de indagar sobre las responsabilidades de una figura concreta como la de Cardoso? Puede ser para esto también. Claro que sí. Claro que sí. ¿No? Es más, lo que... A ver, así como... Hablo desde los zapatos del ciudadano. Creo que como ciudadano, ustedes estarán en la misma posición, cuanto más información tengamos respecto a cómo se ha manejado ahora, durante la gestión de Cardoso y durante los últimos años, ¿no? Que es lo que pide Cardoso a su vez, el Ministerio de Turismo, mejor sí. Para todos nosotros. A mí la pregunta bienvenida a la información. A mí la pregunta que me surge en esos casos es hasta qué punto las comisiones no funcionan como un juego de vendetas políticas y de presionar a determinados jerarcas y eso no termina distrayendo de la labor legislativa. ¿No? Te entiendo, Nico, pero son funciones distintas, todas funciones distintas y complementarias de los parlamentarios. Legislar, controlar a los demás poderes, representar. Entonces, forma parte de sus competencias. ¿Cómo deja el sistema político que un ministro que deja el cargo con estas acusaciones vaya al Parlamento, tenga una banca y como correlato, él dice, lo que él dice es vuelvo al Parlamento para dar la batalla política, para que se investigue, para limpiar mi nombre. Desde el otro lado le dicen vuelve porque hay fueros en los cuales ampararse. Y como preguntas, hago un hilito de preguntas. En los fueros, ¿en todos los sistemas políticos cubren a los parlamentarios por las cosas que ocurrieron fuera de su tarea parlamentaria? Pensaba en el caso Manini, que los fueros lo ampararon por algo hecho en el comando del ejército. Y ahora pienso en este caso en los cuales los fueros, eventualmente, si hubiera un delito, si hubiera algo, podrían ampararlo en a Cardoso por lo que hizo como ministro, no como parlamentario. Me pregunto si en todos los sistemas democráticos los fueros tienen esa amplitud que tenemos nosotros. No te puedo asegurar cómo funcionan todos los sistemas democráticos. Los fueros sí son generales, sí existen en todos lados y tienen un sentido muy importante, ¿no? ¿Que es proteger a los legisladores? Es proteger a los legisladores justamente de las jugadas políticas, de la judicialización de la política. Exacto. ¿No? Tiene sentido. Claro. Perdón, pero la segunda parte de la pregunta no puedo ahondar. Y en cuanto a la primera parte, todo este episodio es un episodio desgraciado. No da para alegrarse. En términos del prestigio del sistema político, de la clase política, no le hace bien al prestigio de la democracia. Todo lo que huela a mal manejo, a abuso, a desvío de las normas, a corrupción, etcétera, etcétera, no le hace bien al prestigio de un sistema político, yo diría, de una institución como el Parlamento y de partidos políticos, que no son las instituciones más prestigiosas, lamentablemente, de este país. Solo uno de cada cinco personas confía en los partidos políticos en Uruguay. Después nos escandalizamos de lo que pasa en Chile, con razón, ¿no? Cuando una democracia de las buenas de América Latina termina crujiendo, ¿no? Y en medio de un lío. Bueno, en Uruguay hay que prestar atención a este tipo de asuntos porque, la confianza en las instituciones políticas también tiene problemas en Uruguay. Y todo esto no ayuda.
todo lo contrario. Sabes que a propósito de eso que estás mencionando, quiero preguntarte también cómo estás viendo vos este tipo de circunstancias que se han dado en el Parlamento en los últimos días. Por ejemplo, en la interpelación al ministro Heber, sí, con ese cruce tan duro, sí, entre la vicepresidenta, el, sí, senador Andrade, otros cruces que hubo también allí en esa sesión tan larga. Después, al otro día, en la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, que casi se van a las manos de vuelta. O sea, ese tipo de situaciones, obviamente para la clase política, la imagen que deja es mala, ¿no? Es cierto. Mirá, todas esas cosas pasan. Ahora, tampoco ponemos el ojo en todas las horas de discusión en donde no hubo problemas. Claro, bueno, eso sí, es cierto. Hubo, no sé, casi un día entero de discusión. Y en determinado momento, sí, ¿no? Un legislador habla quizás en un tono excesivo o dice una palabra equivocada. A ver, no seré yo el que diga que se escandalice de usar palabras equivocadas. ¿A quién no le ha pasado? Sí, sí, ¿está bien? No tengo que explicar nada. No, está, claro. ¿Está bien? Entonces, los que hablamos nos equivocamos, no siempre elegimos las palabras correctas. Los parlamentarios que están bajo presión, ¿no?, horas y horas encerrados, también se equivocan. Esto me lleva al otro asunto, ¿no?, que tiene que ver con el papel nuestro, de los que de alguna manera participamos en la comunicación. También tenemos que poner el ojo en las cosas que funcionan. Porque si no, al final la gente termina pensando que todo es un desastre. Y no es cierto que todo es un desastre, ¿no? Está lleno de lindas actitudes también el sistema político uruguayo, ¿no? Hay peleas, hay tweets. Ponemos más importancia, de repente le damos más importancia a un tweet desafortunado y grosero que a encuentros, yo diría, a verdaderos encuentros entre gente que piensa distinto. Lo que pasa es que los legisladores o las legisladoras suplentes, porque creo que está aludiendo a un caso muy concreto, también tienen que pensar cuando ponen un tuit, ¿no? Tienen que saber que esa es la regla del juego, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Claro, estoy de acuerdo. Tienen que saber que están ante el escrutinio público y que cada acto que van a hacer va a ser... Mi punto es, sí, estoy de acuerdo. Estoy son de acuerdo, legisladores, Leo. ¿No? O sea, ellos se tienen que cuidar. Desde el mundo de la comunicación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ayudar a que las cosas mejoren. Pero ayudamos a que las cosas mejoren de dos maneras, me parece. Mostrando los problemas, pero también mostrando lo que está bien, lo que funciona. Por eso yo mencionaba ahora, si está bien, estamos poniendo el acento en los problemas del Partido Colorado. Pero el Partido Colorado no solo son problemas para el gobierno, también son soluciones. Y hay tres gestiones que vale la pena mirar. Y hay legisladores colorados que para mi gusto brillan. Lo mismo dijiste sobre el presidente, que por un lado, en este caso no se ocupó, o sea, públicamente dejó el tema para que lo resuelva el Partido Colorado, pero también a su vez delegó y saliéndose un poco de ese presidencialismo que tanto se le ha achacado, quizás, o mencionado. Venís muy benevolente hoy con tus opiniones, ¿no? Tenés una de cal y una de arena hoy para todo. También podríamos decir, no es que no comparto lo que decís, sí, pero también tenemos que ver que muchos de estos casos públicos y notorios, el de Cardoso es uno, surge a través de una investigación periodística. Está muy bien. Está muy bien. Está entonces, muy bien. Eso tiene que pasar. O sea, es nuestra responsabilidad poner el ojo en lo que no está bien. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Por eso decía, son las dos cosas. Es hacer el esfuerzo por poner de manifiesto lo que no funciona, lo que está mal, si hay corrupción, decirlo, no tenerle miedo. Pero por otro lado también no perder de vista lo bueno, lo que funciona bien, las decenas de horas que tramitan bien las discusiones y no solo el momento que se pelean mal. ¿Notó que pasó eso en este caso de la interpelación? Bueno. Notaste, perdón. Pero siempre pasa lo mismo porque siempre nos interesa más el conflicto que las discusiones sanas, ¿no? En fin, nada, no quiero insistir, yo creo que ya... Es un tema interesante. Aquello tan viejo de que es noticia cuando un perro muerde, cuando un hombre muerde un perro y no cuando el perro muerde al hombre. Es decir, como en general, discuten bien, cuando hay un exabrupto de ese tipo, es noticia. No, y aparte, claro, cuando sube tanto el tono también, porque, siendo claro, o sea, lo que pasó en la Cámara de Senadores llamó la atención. O sea, ver a la vicepresidenta reaccionar así y... La vicepresidenta, es una persona de reconocidos buenos modales. Totalmente, por eso. Es una dama. Por eso justamente. ¿Está? Y en un momento se enoja. Y sí, claro, en un momento se enoja. Todos nos enojamos, está bien. Y Andrade es una persona que tiene un temperamento muy especial, pero que se comporta, yo digo, muy razonablemente en el Senado. Y bueno,
Tiene un estilo fogoso, sindical, que choca con... ¿Vos no ves esa grieta de la que tanto se habla también, política? El presidente de la Calle justo lo comentó hace poco con un medio argentino, porque le preguntaron, haciendo, vos lo dijiste ayer y estoy completamente de acuerdo, que los medios argentinos lo consultan al presidente para ver un poco qué pasa en Uruguay, pero también para al mismo tiempo cuestionar al gobierno argentino. Ahí voy a ser más agudo, porque me están reprochando cosas. Che, grieta no sé, pero por ejemplo, cosas que están, para mi gusto, mal, con todo respeto por el sistema de partidos uruguayos. Que se decida algo tan delicado como qué hacer con algo tan importante como el puerto, sin diálogo en la coalición y sin diálogo con la oposición, para mí está mal. M-A-L. Está mal. ¿Está bien? Mal. Sí, está bien. Yo no te estaba peleando. ¿Cómo salió parada la coalición de esa parada? Más o menos. Por falta de diálogo, por ir demasiado rápido, por querer solucionar un problema importante heredado de un gobierno anterior, pero que tiene la responsabilidad el actual gobierno de manejar bien, terminan haciendo una solución discutible que le deja flancos al gobierno y al presidente, y sobre todo que habla mal de la capacidad de diálogo dentro de la coalición y con la oposición. ¿Cómo van a abordar un tema así sin hablar con el Frente Amplio? Y ahí en realidad el mea culpa se hace o lo hace Heber directamente con su socio en la coalición, con Cabildo, en el Parlamento, pero no con la oposición directamente. En ese punto, o sea, este punto a mí me parece mucho más importante que todo lo que pasó con Cardoso. Pero esto habla de un defecto serio, muy serio, de todo el sistema de partidos. Pero no hay una desconfianza entre las dos coaliciones que habilita eso. Tan grande es la desconfianza que no se pueden sentar a hablar de esos temas. Y eso está muy mal. Muy mal. ¿Y eso de quién es responsabilidad? De las dos partes. ¿No? Porque, a ver, existe una tendencia en el actual gobierno a prescindir del Frente Amplio. Uh-huh. Yo creo que prescindieron demasiado del Frente Amplio en el combate a la pandemia, por ejemplo. Sí. ¿Mm? A su vez, el Frente Amplio prescindió todo lo posible, ¿no?, de colorados y de blancos durante sus 15 años. Y hago la excepción siempre del gobierno de Mujica, que al comienzo de su mandato integró cuatro comisiones multipartidarias y que siempre tenía el teléfono pronto para llamar, por ejemplo, a Jorge Larrañaga. Ese para mí es un tema importantísimo. Ahí tenemos que volver a pensar y a discutir entre nosotros. Si aceptamos como ciudadanos esto, a mí me parece que es un error profundo que genera consecuencias negativas. Ahí soy mucho más enfático que con el asunto Cardoso esto, Cardoso lo otro, en fin. Lo que pasa es que la hinchada a Larrañaga le daba con un caño cada vez que... Claro, sí. Por eso lo tenemos que hablar y tenemos que... Yo insisto todo el tiempo en este asunto. Ninguna democracia del mundo se gobierna por consenso. Cuando se gobierna la democracia por consenso, la gente termina descreyendo en la democracia. Lo que precisamos los ciudadanos son alternativas, ¿no? El partido A, el partido B, de repente el partido C y el D. Que no nos ofrezcan todo lo mismo y que no se pongan de acuerdo todo el tiempo. Claro. Porque cuando creemos en uno, lo votamos, cuando dejamos de creer, tenemos cosas distintas en el menú para elegir. Ahora, hay asuntos que son de la mayor importancia que exigen acuerdos multipartidarios e intertemporales, ¿no?, que puedan durar en el tiempo. ¿Qué otro ves? Seguridad social es un tema clásico. ¿Se va a reformar la seguridad social sin un acuerdo de buena fe entre todos los partidos? Danilo Astori fue el primero, cuando era ministro, que yo recuerde, en decir que reformaba la seguridad social, 2018. Lo dijo en ADM. ¿El Frente Amplio no va a participar en la reforma de la seguridad social? Bueno, está participando en la comisión, hay que ver en las soluciones. Ni siquiera estuvo de acuerdo con el diagnóstico, como sabemos. Entonces, yo veo problemas de los dos lados. Ahí sí falta diálogo, falta buena fe, falta confianza. Y de los dos lados hay barras que presionan. Y hay responsabilidades de los líderes por calmar a sus propias fieras. Y ahí lo que pasó para vos tuvo que ver directamente, o lo que todavía está pasando, con el vínculo gobierno con el anterior presidente del Frente Amplio, con Javier Miranda, y la mala relación que claramente tenía con el presidente de la República, o eso en realidad, tiene que trascenderlos a los dos. Tiene que trascenderlos. A mí nunca me pareció, otra vez dicho con mucho respeto, suficiente el argumento de... La calle Pou y Javier Miranda no se llevan bien. Claro. No, hay cosas que van mucho más allá, ¿no? El diálogo entre gobierno y oposición tiene que ir mucho más allá de las personas. Me alegró muchísimo ver al presidente reunirse con Ricardo Erlich. Uh-huh. Pero no puede depender de las afinidades personales, algo tan importante como el diálogo entre los dos bloques.
De todos modos, el tema del acuerdo con Catón Nazi, que fue por lo que empezamos a conversar de este tema, fue más allá de la diferencia gobierno-Frente Amplio, ¿no? Porque, como decíamos, en realidad se dejó afuera a los otros socios de la coalición. Pero aún con ese pecado original, después sí terminaron conversando y terminaron saldando una posición que podrá tener debilidades, ahí pero salieron juntos. Exacto, ahí la coalición mostró su vitalidad y su capacidad de revisarse a sí misma, ¿no? De corregirse sobre la marcha. Porque los colorados reaccionaron, porque Cabildo reaccionó, y todos terminaron protegiendo al ministro, ¿no? Eso es así. Ahora, la calidad de la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo hubiera sido mejor si hubiera habido diálogo antes, adentro de la coalición y con el Frente Amplio, desde luego. No, y aparte el presidente los pone a Cabildo y al Partido Colorado en una posición difícil, porque o se pliegan a apoyar al ministro con el gobierno. Claramente. O quedan al lado del Frente Amplio. Entonces un poco lo fuerzan, digamos, ¿no? Los políticos, no es algo que salga tampoco porque todos están muy contentos. Los políticos son como los politólogos, como los periodistas, como cualquier otra persona, ¿no? Van sobre la marcha, van tomando decisiones, van aprendiendo de sus errores. Entonces, bueno, creo que este gobierno tiene aciertos y tiene algunos errores. Bueno, ¿cómo manejó concretamente el tema del puerto? Para mí, deja muchas lecciones para el futuro. Bien. Pito Garcés, muchas gracias como siempre. Dale. Conversar contigo. No, placer es mío. Le pidieron que hiciera juicios categóricos y los tenía guardados. Le mojaste un poco la cara. Había que presionarte un poquito para que tiras un par de son terribles. Comentarios duros. Son terribles. ¿Cómo me conocen? Conocen mis debilidades. Un político me dijo una vuelta, me dijo, tu problema no son los sustantivos, son los adjetivos. Qué razón tenés. Gracias, Fito. Adolfo Garcés, politólogo, gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, seguimos adelante con otros temas.